Bienvenido a este nuevo unboxing. Vamos a hacer un unboxing de un perfume que yo no conocía, lo conocí hace muy poco. Y por supuesto que, adicto y sincero, lo compré. Vamos a ver qué nos trae este perfume que se llama Ente Fakat de la Tafa. Este perfume lo compré acá en la zona franca de Punta Arenas a unos $25 más o menos aproximadamente. La caja es una caja común y corriente. La botella es una botella oscura, muy oscura, que apenas deja ver de un lado al otro el contenido. Una tapa bastante corriente, peso adecuado, plástica. La tapa sí afirma absolutamente el contenido, eso sí, no es un cap imantado, pero afirma perfectamente el contenido. Y bueno, vamos a lo que importa. Primero veamos el sprayador. Un spray moderado a interesante. Y vámonos a lo que más importa en los perfumes. Ya me llega un perfume fresco, absolutamente. Vamos a ir a los detalles, pero mira, te pega, te golpea la frescura de una bergamota y un cardamomo, así, pum, bergamota, cardamomo. Y hay un fruto verde que podría ser pera, una pera verde, una manzana verde, por ahí, en la salida. Eso, bergamota está, cardamomo está, y algo verde, que como te digo puede ser o es pera o es manzana. Una maderita liviana, muy liviana, muy, muy, muy de palito de maqueta, como lo hemos hablado más de alguna vez. Musk o almizcle y ámbar o ambroxan al fondo. Y un toquecito pequeño de pachulí. Eso es lo que huelo yo en esta salida. Este perfume no es un perfume muy conocido. Yo creo que es un perfume relativamente nuevo. Y por lo tanto, vamos a darle un ratito acá que quede a la espera. El video del unboxing fue sin corte hasta este momento, por supuesto, pero ahora lo voy a cortar para que esto espere. Aprovecho a hacer otros, obviamente. Y esto lo dejamos esperando y a la vuelta te cuento qué pasó con la evolución de Ente Fakat de la Tafa. Hola, ha pasado el tiempo. ¿Qué ocurrió en el papel con Ente Fakat de la Tafa? Ni yo lo sé, lo vamos a descubrir juntos. Veamos qué pasó con este perfume. Mira, está muy bajito. Muy bajito. Queda un poquito de cítrico, la bergamota. Un toquecito de cardamomo queda dando vuelta. Maderita.
Y el almizclado de fondo también está. Pero, como te digo, todo se fue como profundo, profundo. Está, hay que acercarse mucho. A esta altura ya no proyecta. Y bien, bien en la cercanía se pueden notar algunas de esas notas que te digo yo. La bergamota, esa madera. Como que se tendió a talcar un poquito, pero ha talcado bien, bien bajito de potencia, bien bajito de potencia. Adicto y sincero, no te voy a mentir, bajo de potencia, muy bajo. Esa fue la evolución de Ente Facuat de la tarde. Como siempre, agradecerte que estés conmigo en esta aventura. Estos videos están hechos para ti con cariño, para que tú vayas conociendo también, al igual que yo, distintas opciones perfumísticas del mercado. Si te gustó, por favor, dame un like, compártelo y suscríbete, por favor, al canal. Activa las notificaciones para que cuando haya material nuevo te avise y tú, apenas puedas tener tiempo, lo puedas ver. ¿Está bien? Muchas gracias. Gracias por estar acá. Nos estamos viendo. Chao, chao.